Muy buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, el día de ayer habíamos estado trabajando la función buscar H, perdón, la función índice de manera matricial y de manera referencial. Los parámetros que utilizábamos solo para poder generar la sintaxis de esta herramienta era el número de fila y el número de columna, considerando que sobre un rango íbamos a capturar un dato en interés. Por lo menos para mí, por ejemplo, acá, como lo hemos hecho dinámico, ¿verdad? Lo hemos hecho dinámico con una validación de datos, quizás no se siente mucho el impacto para estar buscando los nombres o lo que en realidad quiero buscar dentro de un rango de tablas. Pero si lo hacemos de manera puntual, digamos, tomando la fila y la columna, digamos, digitándola absoluta, o sea, al digitar el número de la fila y el número de la columna se vuelve absoluto y específicamente estamos encontrando un dato que yo ya debo tener en la mente en más o menos en qué lugar se encuentra. Entonces, eso me dice a mí que esta función no ha sido creada específicamente para dar un dato. O utilizarla de manera solitaria, sino que ha sido creada para poderla utilizar de manera combinada con otra función que lo vamos a ver a más tardar el día de mañana o la siguiente semana. Entonces, por el momento, lo que necesito pues que quede claro el tema de la sintaxis, ¿verdad? Marcábamos el rango de la tabla. Nos habíamos apoyado en esta ocasión con un administrador de nombre que le hemos llamado matriz, donde ese administrador de nombre cubría desde la C51 a la K61. Y combinando validación de datos, para que se volviera dinámico lo que es la parte de la fila y la columna, tenemos el resultado que buscamos sobre la combinación de ambos valores. Esto nos da, pues, en sí está arrojando el valor que se encuentra en esas especificaciones. También lo podíamos trabajar con dos matrices, con dos tablas, con dos rangos, como le quieran llamar. Y la única variación es la sintaxis que vamos a tener dentro de la especificación donde vamos a buscar. Separados por punto y coma, hemos colocado los rangos de las dos tablas. Nuevamente colocamos la ubicación el número de la fila o si lo hacemos de manera relativa, la celda, tanto la fila y la columna, y pues al digitar los números se conforma la fila y la columna y a la vez el área. Donde el área era hasta cierto punto, la tabla que vamos a utilizar se va asignando un correlativo automatizado, digámoslo así, digamos decir, o bajo un sentido de asunción de decir que el primer rango pues, es el área 1, el segundo rango es el área 2. Y así obtenemos los datos o el dato que se encuentra en esta referencia dentro de una serie de tablas. Bien, nos faltó ver una tercera aplicación. Yo siempre les he comentado, digamos, les he comentado de que Excel tiene tres o cuatro formas de hacer las partes. Y esta aplicación que les voy a mostrar, sí ya, digamos, ya tiene más una situación bastante aplicativa. Es decir, ya no solo nos arroja un resultado, sino que podríamos encontrar una
O sea, crear algo, pues, crear un contenido con esto, ¿sí? Crear un contenido con esto. Entonces, para esto, acá les he dejado un procedimiento, por si en dado caso, pues, a los que están como oyentes, ¿verdad? Al momento de tener el video, se pueden apoyar con la hoja como para complementar información adicional. Entonces, tenemos el procedimiento. Nos vamos a apoyar del menú programador. ¿Quiénes de los que están acá tienen habilitado el menú programador? Les voy a hacer una encuesta para que me validen acá en el WhatsApp. ¿Se llama programador o desarrollador? Ok, aquí le mando la encuesta. Valídenme si ustedes tienen habilitado el menú programador o desarrollador. Valídenme si lo tienen para poderle dar instrucciones de que lo vayan habilitando. Bueno, al parecer todavía tenemos, hay dos que no. Ingeniero, Dígame, don. necesito su ayuda. De que yo he intentado, inclusive hasta vi el video, el de ayer. ¿Ha intentado, Con la, perdón? yo intenté que a mí no me corre la fórmula. Inclusive hasta hoy en la mañana estuve viendo el video de ayer. Usted, por cierto, lo explica muy bien, el de esta, la referencial. Y tengo la misma, o sea, tengo los mismos pasos. La misma fórmula, pero fíjate que me da error. ¿Y qué Cabal, tipo de por error le eso. sale, don Fer? ¿Qué tipo de error? Es que me dice desbordamiento. Ah, desbordamiento. Vaya, Sí, pero. desbordamiento, lo que ocurre es que como que no, o sea, como que no le ha creado la función. No sé si me puede mandar una fotografía de cómo tiene esto de acá. Sí, ok, ahorita. Del bar, de La la barra, o forma. sea, colóquese donde hizo la forma, donde hizo Sí, sí, sí. la función Ok, y ahorita. tómele foto a la o una captura de Con un pantalla. recorte. Con un recorte lo voy a mandar. Así es, pero que aparezca la barra de fórmula, ¿verdad? Sí, Porque ajá. desbordamiento es cuando olvidamos colocar la función. Pero yo lo he hecho así, pero bueno. Por eso le estoy pidiendo Por eso ayuda, le digo que porque. quiero Sí, verlo porque el vi. desbordamiento me deja eso. Acá lo tengo. Inclusive hasta he copiado la fórmula abajo, si se fija. La que usted ha mostrado. Hágame un favor, póngale número Diga. de fila y número de columna. Póngale un número, ¿verdad? Póngale un valor Un valor a. Ah, a la okay. fila y a la columna y a donde dice la fila valor, agrándela un poquito más. Porque ahorita es como que lo tuviéramos así, mire. Como que lo tuviera así. Y le da esto, ¿verdad? Desbordamiento, lo que. Cabal, cabal, sí, pero ahorita que le puse un número, me tiró un número uno, cabal. Así es, o sea que digamos, como no le había puesto fila ni columna, no estaba calculando nada, pues por eso le decía que. No, no, pero independiente, pero aquí me tendría que tirar algo, decía yo. ¿Y qué le tira? O sea, me tendría que tirar, va a decir, pongo dos, tres, dos, le voy a poner. Ajá. O a saber si. Ah, está fallando, sí. Ya Dos, tres, estuvo. dos, dos. No, ya estuvo. Hoy sí, ya estuvo. Ok. Ya estuvo. Sí, ahí me dice 232. Elena Aguilera. Pues sí, ya estuvo. No sé. Bueno, Era pero lo lo que importante es que pasa ya es que estuvo. lo tenía en Ajá. blanco, don Fer, lo tenía en blanco, lo tenía así, ¿ve? Ah, ok. Hey, O sea, tiene. no me digas dónde. Estoy Ah, joven. perdón, entonces Fernando, vaya, Fernando. Fernando, caballo. Es que mire, yo tengo un problema, fíjese que a mí me gusta No, yo sé. Yo sé, yo tratar a entiendo. veces a la gente de tu voz, de tú, pero a veces me dicen
No, no me trate así porque no todos Ah, tenemos el no. derecho. Entonces, por eso que No, es que trato de ser persona, confianza, ¿ves? es confianza, pero Ah, siempre respeto. ok, pero Y al ya no final me. también hay respeto con eso, no, no Mira, se preocupe. Ok, Fernando. y aprovechando, ya no me dijo nada, me quedé esperando de la consulta. Contame. Ahí cuando tenga Mire, tiempo, ahí me la hace. le voy a escribir, que fíjese que solo así rápido, siendo contribuyente en un negocio que tengo, me quieren quitar IVA y renta. Y yo no, o sea, no me aplica eso. O sea, no le veo sentido a eso. Pero Le le pueden escribo así, quitar IVA, sí, le pueden quitar IVA, pero si sí está registrado como persona natural. sí, soy. Ah, Pero IVA el 1%. no, pues sí, el IVA, yo pensé que el 13, no, así Me quieren es. quitar el 13. No, es que el 1 le pueden quitar, Ajá, no el el 1, sí, 13. por eso le decía. Pero si Sí, gusta, le bueno, escribo. chivo, vamos, Gracias, don Fernando. gracias, 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 Fernando, perdón. acá, gracias. Ok. Bueno, entonces, miren, tratemos de habilitar el programador. Váyanse a archivo y luego se van, ya sea en opciones o en, permítame, quiero ver archivo. Aquí donde dice opciones, que este como que se actualizó este Excel, donde dice opciones. Cuando lleguen a opciones, les va a salir esta ventana que está acá. Y se van a barra de herramientas de acceso, no quiero ver, a personalizar cinta de opciones. Repito, archivo, opciones, personalizar cinta de opciones. Y luego le dan aquí, mira, donde dice programador o desarrollador. Archivo, opciones, personalizar cinta de opciones, programador o desarrollador. Y cuando le den aceptar, les va a salir esta pestaña que dice programador. ¿Me validan si lo logran hacer? ¿Han logrado activar el programador? Bien, Alexia. ¿Quién más? Gracias, Alexia. Aunque sea con un like. Inclusive ahí puse ya la forma de que me corrija. Ok, Fernando. Ya le aparece por ahí, ¿verdad? Y ahorita me está validando Evelyn. Evelyn. Bueno, avancemos entonces. Sí, esta opción está habilitado de developer, ajá, correcto, developer, así como lo tiene Ale. Muy bien. Esa opción, Evelyn, está habilitado para todas las opciones de Excel. Son como los macros, o incluso cuando lleguen a Excel avanzado, la van a utilizar. Entonces, vean, nos vamos a ir en el programador, en el menú, en el submenú controles, en la herramienta insertar, y vamos a capturar o tomar este botón que se llama cuadro combinado o control de formulario. Le damos clic acá y lo colocamos de una manera como que fuera un text box o una figura de Excel y colocamos esta figura, ¿verdad? Lo colocamos en el ancho de la celda roja que teníamos acá. Una vez hagamos eso,
Aquí dice, mira, insertar el cuadro en el combinado en la celda 35, configuramos el cuadro de control dando clic derecho, formato de control. Le doy clic derecho y acá donde dice formato de control, que no sé por qué le han colocado esta figurita porque lo confunde a uno con lo tradicional que trae, me aparece esta ventana. Disculpe, ingeniero, Dime. lo podía repetir nuevamente. Es que no vi dónde dice el cuadro es. Ahorita, con gusto. Por Tomo el botoncito, ah, ¿verdad? insertar. Ajá. Ah, aquí quería ver. Sí, Entonces, acá, eso acá. quería ver acá. Ah, ok. Ok, acá. Sí, bueno, eso quería ver nada más. Gracias. Perfecto. Entonces, tomo el botón de acá, insertar, controles de formulario, insertar, y lo traigo acá a la C35. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a colocar acá el nombre. Aquí en este botoncito es como que fuera una lista similar a esta, ¿verdad? Similar a la validación de datos, solo que lo estamos haciendo con formulario. Entonces, lo que vamos a hacer es que perdón, que como ya casi es viernes, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que aquí vamos a colocar el no, vamos a configurar el nombre del vendedor y acá nos va a aparecer las ventas que él ha tenido en sus diferentes periodos o sus diferentes meses. Entonces, para configurar el mes, en el rango de entrada de esta lista, vamos a colocar el rango de la columna de los vendedores, es decir, de E41 a E50, de E41 a E50. Si tienen alguna dificultad, pueden leer las instrucciones, está paso a paso de lo que estamos haciendo. Y luego, la ventaja digamos, de esta lista es que cuando yo selecciono, por ejemplo, Elena Aguilera, aquí en esta celda le voy a configurar para que me arroje el número de fila que está tomando en este rango de aquí, en este rango de E41 a E50. ¿Cómo va a ser eso? Por ejemplo, les digo, clic derecho, formato de control, tomo el rango de entrada, le digo que agarre de este E41 a E50. Luego, donde dice vincular con la celda, aquí me va a arrojar el número de fila que está tomando de este rango, ¿verdad? Le doy clic acá y le digo que esa fila me lo deposite aquí, en No, es que esta. está hablando mucho, me da pena interrumpir. En esta B35. Le doy a aceptar. Y cuando tomo el nombre, por ejemplo, Elena Aguilera, me dice el número de fila que tiene Elena Aguilera es 1. Usted me va a preguntar, mire, pero ¿por qué le aparece 1 si acá tiene como fila el número 2? Lo que sucede es que me está arrojando el dato de este rango que está aquí, ¿sí? De este rango que está acá. Del rango E41 a E50 tenemos 10 filas, donde el rango de la fila que le pertenece a Elena es el número 1, así como lo tengo acá. Es decir, que las filas se crean según el rango que es seleccionado. Si hubiera seleccionado desde la celda E40, me permitiera aquí colocarle el encabezado y si me diera, ahorita si me diera el número de lista 1. No sé si me he explicado con esta parte. ¿Se ha comprendido cómo hemos llegado hasta acá? Parte sí. ¿Cómo estamos con los demás? Muy bien, ¿Puede dice. repetir, por favor, ingeniero? ¿A dónde te quedaste, Dolina?
Solo a programador llegué, luego no sé qué hizo para ver Ah. ese cuadrito. Ay, vi que dijo insertar, pero no sé después qué iba a seleccionar. Perfecto, con gusto ahorita. Lo voy a borrar. Me voy a programador, luego me voy a insertar. Luego de insertar, agarro ese botón. Miren, cuadro combinado. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Perfecto. Dale clic al cuadro combinado y Ya acá está. le das clic y lo ajustas, ¿verdad? Lo ajustas ahí al tamaño. Hasta ahí hemos insertado solamente el botón, no hemos hecho nada todavía. No lo puedo mover. Dale clic y luego se te van a habilitar estos puntitos que están acá y solamente lo estirás o lo reducís. Pero no me aparece ese cosito que se ve como triangulito. ¿Has tomado este, el segundo que dice cuadro combinado? Sí, lo voy a volver a hacer. Okay. Ahorita lo voy a Así volver. ve, le doy clic. Ajá. Luego le doy clic donde lo Sí. suelto y aquí ya lo puedo agrandar, lo puedo reducir. Ahorita sí ya me permitió moverlo, pero es que no me dejaba moverlo. Muy bien. Bueno. Ayúdenme con el micrófono, porfa. Ya está en sí. Ok, entonces ahora dale clic derecho y le das formato de control. Ya. Ok, aquí donde dice rango de entrada, dale clic en la flechita y selecciona desde Elena Aguilera, o sea, de la E41 a la E50. Ah, okay. De la E, bueno, yo lo tengo de la E46, de la E55. Ok, tú quizás le has modificado algo ahí, ¿verdad? Luego le das, donde dice vincular con celda, le das clic aquí Ajá. en el cuadro rojito, en el B35. Este cuadro rojito no lo tengo, no sé cómo lo saco. Entonces agarra una celda que está a la par de eso. Sí. Y ahí, a Ese la par afuera o afuera, afuera, puedes agarrar cualquier celda, la puedes poner a la derecha, a la izquierda, abajo, arriba. Al final, eso solo sirve para que te arroje el número de celda. Solo que cuando hagamos la fórmula de índice, tenés que usar ese valor. no sé por qué no me da. Va. Hoy le voy a aceptar. Dale a aceptar, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Entonces ahora probá si al darle clic a la flechita, te habilita los nombres y te arroja el número de fila en la celda que has seleccionado como la vinculación. No, no me deja. No sé qué pasó. Tené cuidado que si lo tenés así seleccionado, digamos, así, no te abre, ¿ve? Entonces quítale los puntitos, dale clic afuera y luego solo le das clic en la flechita. No, pero lo voy a hacer de nuevo. Ahora sí, gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces ya Ya está. estamos hasta acá, ¿verdad? Aquí hemos configurado el cuadrito como que fuera una lista de datos y vamos a configurar la función índice de la siguiente forma. Vean, le voy a dar fx índice, le doy matriz y me pide la matriz, ¿verdad? Me pide la parte de la matriz. Entonces, como acá lo quiero relacionar el nombre, vamos a ver el nombre con los meses, el rango que voy a seleccionar va a ser
Este, vea, va a ser los meses de aquí hasta acá, ¿verdad? Y le doy F4, o sea, de enero a junio, o de, en todo caso, de F40 a K40. Déjenme validar algo nada más. A K40. Bien, déjeme validar algo. No, perdón. Entonces lo vamos a trabajar de esta forma. Miren, porque no me cuadraba por el número de fila. Lo vamos a trabajar de esta forma. Sí, la forma es índice matricial. Aquí vamos a elegir la matriz. Va a ser de C41 a K50, o sea, vamos a buscar los datos en la tabla. Le doy F4, me pide un número de fila. En este caso, el número de fila va a ser el valor que arroja este cuadrito de control, B35 para mi caso, y la fila o la columna, perdón, este va a ir marcada por el valor que se encuentra en sobre la tabla, ¿verdad? Sobre la tabla. Le voy a dar F4 y le voy a dar aceptar. Repito, aplico matriz funciona a matriz. El rango es el rango de la tabla, pero a partir sin los encabezados. Sin los encabezados, o sea, de C41 a K50, o sea, de C41 a K50, el número de fila va a ser el que arroja el cuadrito y el número de columna va a ser los números que aparecen aquí arriba. Este F39, por ejemplo, en este caso, para la primera columna. Porque estamos evaluando enero. Miren, estamos evaluando enero. ¿Me he explicado con esto? ¿Me he explicado? Sí, ingeniero. De mi parte, sí. Bien. Entonces, miren, analicemos la información, ¿verdad? Porque probablemente lo estamos haciendo bajo las instrucciones que yo le estoy dando. Analicémoslo. ¿Qué dice? La función índice va a ir a buscar la relación del nombre de Elizabeth García con el mes. ¿A dónde? A la tabla, pero solamente del rango que tengo acá marcado sin los encabezados, porque si no me va a generar conflicto. Entonces, como lo que él busca es en ese rango, dándole la ubicación de la fila, va a tomar la fila 5 y va a tomar la columna 4. Esto que se encuentre acá, por ejemplo, va a tomar el de Elena, que es más próximo, el de Elena. Si ustedes notan, me está tirando 2820-72. Está en la fila 1, columna 4. Sí, en esta intersección está, en esta intersección de aquí. Esto es para el mes de enero. O sea que el que lo está haciendo dinámico son estos números que están aquí, más este número que está acá. Digamos que aquí lo que tendría que hacer es lo siguiente. Miren, selecciono esto. Le doy datos, validación de datos, longitud de texto igual a cero, lo bloqueo, aquí ya no pueden digitar, está bloqueado, coloreo del color de fondo el texto
Y aquí ya no se vería, ¿verdad? Ya no se va a ver, solamente elijo el color que le corresponde y aquí ya no tendría ninguna dificultad de presentación. Lo mismo hago con esto. Datos, validación de datos, longitud del texto igual a cero, se encuentra bloqueado y digamos, le coloco el fondo de... el color del fondo. Y ya con esto, pues, digamos, tendría una tabla sin que se vea lo que yo estoy ocupando como pivote. Pero como yo estoy ocupando la sintaxis, se lo voy a marcar aquí para que vayamos viendo esta parte. O sea, que vayamos viendo dónde vamos tomando los valores. Entonces, acá, para el mes de febrero, va a ser exactamente lo mismo. Lo único que voy a ir variando es el número de columna. ¿Por qué? Porque va a ir a buscar en toda la matriz, en el rango que le he dado, esta fila que está acá, como este es un valor absoluto, no hay problema, pero este sí quiero que se vaya brincando. O puedo hacer lo siguiente, vamos a ver, F39, quiero que se vaya brincando de fila en fila. Entonces, solo dejo de columna en columna, dejo fija la fila y dejo relativa. Aquí vean, dejo relativa la columna y dejo absoluta la fila. Le doy a aceptar. Entonces, al arrastrarlo, me tiene que dar este dato. Veamos a Elena Aguilera en enero de 1820. Muy bien. En febrero de 1871, correcto. 1266, 6125, 2357 y 3970. Bien, entonces está funcionando la fórmula. Repito, lo que hice para poder arrastrar nada más fue que dejé, aquí en la barra de fórmula la pueden ver, dejé absoluta la fila, o sea, siempre va a ser F39, va a ser la fila 39, perdón, y siempre va a ser, bueno, la fila se va a ir, la columna se va a ir brincando de F a G, H, I, J, K, sucesivamente. Entonces yo aquí puedo cambiar a Lidia. Y tengo los valores de Lidia, vean, 2863, 1745, 1779. Y aquí sí podemos tener una aplicación más, no sé cómo llamarle, rentable, más ajustable, o sea, más aplicativo de la función índice, más que estar arrojando solo un resultado. ¿Se ha comprendido esta parte? ¿Me he explicado? Sí. Sí, Perfecto. de parte. Muy bien. Entonces, a lo que se ha comprendido, traten de mandar evidencia. Bueno, aquí Evelyn ya mandó, al igual Fer, traten de complementar todo el dato. Para mientras, les voy a mandar la hoja del día de ahora. Y vamos a ver unas funciones bien sencillas el día de ahora, ¿sí? Más que las funciones de hoy son sencillas, pero en su momento se vuelven bien prácticas cuando trabajamos con muchas aplicaciones. Aquí les comparto la encuesta y aquí les comparto el documento. Bien, nuevamente Evelyn llamando a su parte. Y les comparto el documento para que lo puedan descargar. Y llenan la encuesta a la vez, ¿verdad?
Bueno, comprendería que ya la aplicación de, o sea, la aplicabilidad de la función índice, una de sus aplicabilidades se encuentra evacuada, absorbida, y pues ya vamos a ver cómo le encontramos una que para mí, prácticamente es con la que estoy trabajando últimamente, después de que la conocí. Para poder buscar datos, porque es bastante potente en el aspecto de que no importa si está al principio o al final el dato a buscar o el criterio. Bueno, avancemos. Hoy vamos a conocer la función derecha, izquierda, mayúscula, minúscula, nombre propio y función fecha. Usted me va a decir, mire, ¿y para qué me puede servir a mí una función minúscula? Yo solo con ver puedo entender que probablemente va a convertir un texto en minúscula. Sí, pero cuando usted se encuentre con una situación que tenga que cambiar a mayúscula o a minúscula, una gran cantidad de datos, ahí va a poder utilizar esa función. O en todo caso, por ejemplo, a veces crean indicadores de esta forma. Miren, le colocan 01, aceptable. Entonces nosotros queremos capturar el 01 o el 1 que aparece a la izquierda para poder así realizar con base a ese número una operación matemática y con eso un resultado y luego me da como un formato condicional me puede dar. Entonces ahí donde uno dice, ¿y cómo separo las palabras? ¿Cómo separo, por ejemplo, si yo quisiera crear un correo donde, por ejemplo, mi nombre es Alfonso Miguel Guardado, y yo quisiera crear un correo masivo donde pusiera, primero, Alfonso se encuentra con nombre propio, ¿verdad? Con la A mayúscula al inicio, pero yo quiero que diga alfonso.guardado@ ahí lo que aparezca, ¿verdad? arroba mail.com.sb. Ok. ¿Cómo creo una infinidad de correos masivos? De tal manera que podamos dejar todo en minúscula, que tenga un punto, que se le anexe arroba y que luego diga la extensión del correo. Entonces ahí donde uno dice, ¿hay funciones para esto? Sí, sí lo hay. Entre las más cotidianas tenemos la función derecha, izquierda, mayúscula, minúscula o nombre propio. Fecha. Hay muchas personas que acostumbran a escribir todo en mayúscula. Y eso para mí se vuelve un problema porque yo siempre estoy siendo juzgado por el tema de la presentación de mis contenidos, que esté justificado bibliográficamente, que tenga el acento, que tenga ortografía, que tenga signos de puntuación, ¿verdad? Y cuando me mandan algo todo en mayúscula y lo quiero transformar para presentar, me toca estarlo haciendo, probablemente volverlo a digitar. Entonces ahí es donde yo me apoyo en su momento con el tema de las funciones estas, o más que todo cuando quiero hacer alguna aplicación en Excel que tenga que respetar, o sea, de una u otra forma me obliga a respetar la mayúscula y todo eso. Bien. Para esto vamos a hacer un repaso. ¿Se recuerdan que vimos la función texto que me ayudaba a volver? Por ejemplo, les decía, si yo tengo un valor numérico, por ejemplo, le voy a poner 12 aquí arriba, ¿verdad? 12, y a este valor numérico le pongo un símbolo de dólar. El dólar que vemos acá, los dólares que vemos acá, el símbolo, ¿verdad? Solo es una máscara. Si ustedes se van a la barra de fórmulas, a mí me aparece solo el número 12. Si yo capturo ese valor en una función, él va a tomar 12, pero yo quisiera que, a pesar de que lo capture en una función, me aparezca 12 dólares, o sea, con el símbolo de dólar. Entonces, para esto se utiliza la función texto para que deje exactamente como se mira, o sea, como se ve. Por ejemplo,
Si yo quiero que este número que está acá esté compuesto por tres dígitos, yo puedo hacer lo siguiente. Vean, me puedo ir el 12. Le voy a dar clic derecho en formato de celdas. ¿Se recuerdan? Personalizado. Le voy a poner acá en general tres ceros. Y aquí pueden ver en la muestra que me está tirando el número 12 ya con una máscara de tres dígitos. Le doy a aceptar y ya tengo la máscara con tres dígitos, el 0 más los 2, más los 2, más el número 1 y 2, ¿verdad? Que componen el 12. Pero repito, si yo voy Disculpe, a nuevas ingeniero. reformulas, sí. Disculpe, disculpe. Yo hace días le quería hacer una consulta de ese tema, pero ya que lo tocó, porque ahí cuando le aparecen los dos ceros, sería a mi izquierda. Pero yo quisiera que me aparecieran a la derecha. Le cuento por qué. Por ejemplo, cuando uno sube a la banca Ajá. para los depósitos, todos son formatos de texto, pero tienen que llevar dos dígitos, o sea, tienen que llevar los centavos, pero sin punto. Y yo eso tengo que estar haciendo varias cosas para poder hacer eso. No sé si hay una manera que se pueda hacer de una sola vez. Por decir algo que diga, digamos, son $12, ¿va? 12.00, pero que no lleve el punto, porque así los archivos que suben a la plataforma bancaria solo de esa manera funciona. Sí, no llevan el punto. También con los archivos CBS, cuando haces la declaración del IVA, Cabal, ¿verdad? cabal, cabal. Entonces, yo no sé si hay una manera, porque como, por ejemplo, del sistema se baja en un formato, pero como uno tiene que hacer adecuaciones al formato que pide el banco, tiene que hacer cambios. Entonces, cuando usted, por ejemplo, la planilla viene con puntos. O sea, del programa del sistema, y como no la hacen aquí en CSV, la planilla viene con puntos, 12.00, por decir algo, Va, entonces $12. te voy a poner Ajá. este, mira, te voy a poner Sí. acá, 12, te viene así, ¿verdad? Cabal, pero yo quiero que aparezca. Ajá, cuando Así. uno le da eso, aparece. No, pero sin el punto. Por eso, te viene así. ¿Sí? Cabal. Vaya. Solo que aquí, dame un salario promedio, pero no, no el Digamos, salario mínimo. ¿Qué es? 500, digamos. ¿Cuánto? 500, digamos, por ejemplo. Vaya, 500. Y le voy a poner así, ¿verdad? Viene con dos dígitos. Pero lo Cabal, vamos a sí. hacer así, lo vamos a hacer 565.85, por ejemplo. Vaya, aquí lo que podemos hacer es lo siguiente, mira, ¿cuántos dígitos tenemos ahí? Tenemos cinco, ¿verdad? Sí. Texto, le coloco este valor, Sí. punto y coma, entre comillas, le coloco 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Pero me aparecen al otro lado. Sí, entonces tendría que ser, y lo ha aproximado a 566. Sí, ajá. Bueno, si gusta puede seguir comentando, Tendría que explicando. pensar, pero Y voy a. después me tal vez más adelante me puede decir. Sí, pero ya me dejaste el reto, pero. Sí, es que a mí yo me he Sí. dado. Y la cosa es que hay que estar haciendo varias cosas. Entonces, y eso se vuelve manual prácticamente. Y en Sí, planillas que estamos prácticamente se vuelve hablando manual. de que depósitos de 200 a 300 personas, o sea, es un poco tedioso. Sí, tedioso. Ah. Ya lo vamos a trabajar, permitime. Ya lo vamos a pensar bien. Ah, chicos, muchas gracias. Muy bien. Entonces, les decía, el 012, aunque me parezca con tres dígitos, en la barra de fórmula siempre me aparece con do, como número 12, ¿verdad? Porque aquí solo es una máscara. Entonces ocupamos la función texto y le colocamos el valor que quiero transformar en en los tres dígitos. Y ahora sí, ya este ya es el valor exacto que está, o sea, que si yo lo llamo en una función, siempre va a jalar 012. Lo mismo ocurre con la fecha. Por ejemplo, si quiero crear una fecha larga, le coloco texto. Acá ya tiene como el formato, ¿verdad? Esta fecha la quiero crear como larga, punto y coma, le pongo comillas, esto ya es como un formato estándar, le pongo 4D, la coma, espacio, doble D, espacio, 4M, 4Y, punto y coma, y le doy igual, le cierro el paréntesis. Y ya me aparece una fecha larga, creada desde un formato texto.
Y así podemos ir practicando todo lo que tengo acá, porque solamente un repaso, ¿verdad? Ya lo tuvimos que haber visto. Por ejemplo, si le quiero crear este formato a esa factura, le pongo texto, punto y coma, entre paréntesis, FV, 1, 2, 3, 4, 23. Y me está diciendo que esta es una factura de venta con correlativo 27 del año 2023. Y así pueden ir practicando todo lo que aparece acá. Pero tenemos alternativas. En este cuadro tengo la función fecha y la función texto. Si yo quiero capturar el año de la función con la función fecha, utilizo la función año, years para los que están en inglés, le doy el valor a la fecha y solo me captura el año. Si quiero capturar el mes, le doy mes o month y me he capturado el mes, pero en número. Oigan bien, en número. Esa es una de las desventajas que tiene esto, porque el texto sí lo puedo dejar como con nombre, lo puedo dejar como con tres dígitos, con tres caracteres, o lo puedo dejar con números, con dos y con un carácter. Y en el día, que creo que aquí es, bueno, día, me captura, pero solamente me captura el día calendario, no el día de la semana, me captura el 14. Veamos qué ocurre con el año, le pongo texto. Con la función texto, perdón, punto y coma, quiero ahí el año, ¿verdad? Le pongo entre comillas, years, years o Y, y me da el año. Para el caso del mes, me da 4M, ¿verdad? Me da el mes, aquí me va a dar el día calendario. ¿Cómo lo voy a sacar el día calendario? Con dos dígitos, 2D. Y acá me va a dar el día de la semana. El día de la semana lo voy a poner con 4D. Y acá tengo el día de la semana. ¿Se ha logrado ver esto? De mi parte, sí. ¿Los demás lo han logrado ver? Sí, también. Muy bien. Acá solo es la función año, la función mes, el función día y lo que ya conocemos como texto, ¿verdad? Aquí les he dejado también los formatos, lo que ya venimos trabajando y pues lo arrastro y trabajemos eso, por favor. Y mandan evidencia. Ingeniero, ¿Sí? podría ser la del mes donde le hice febrero, que me sigue dando dos. Ponele Ahí, 4M. ¿verdad? Ah, ok. Gracias. Ah, mira, Fernando. Sí, dígame. Fíjate que hay una función que se llama reemplazar, sustituir. Solo déjame. Entonces, la función reemplazar. Para mientras los muchachos aquí trabajan, las señoritas. El texto original. Sí. La posición, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Pero. Bueno. Ahorita, porque esto se mira en avanzado, no me recuerdo bien la sintaxis ahorita,
pero reemplazar te quita el punto y le puedes poner, digamos, coma. Y la función sustituir puede unir esta parte de aquí. Entonces te voy a mandar un tutorial para que lo puedas ver. Pero Gracias. por ahí va. Ajá, muchas gracias. Es que yo lo he probado, pero de la otra función. No como función, sino que le da con. Cuando le da con control D, con control D de bueno, y que le da reemplazar y ahí lo reemplaza, pero tampoco. Ah, esta. Pero Ah, vale, con esa. qué reemplazas el punto Pues por. sí, es que por nada, pero no me lo quita, No, o lo que sea. pasa es que si reemplazas el punto Como por espacio, te va a dejar un hueco ahí. sí, ajá. O sea, por eso yo como cuando digo reemplazar el punto, es como que nada, pues que en vez del punto quede nada. Es que aquí Entonces no me lo da. tiene algo de mente. Mira, hace esto, mira. Sí, Este ajá. residuo tiene algo de mente, residuo. Sí, he O bajado sea, duro y no le he hallado. O sea, de hacerlo de una sola vez, porque si no hay que hacer como tres o cuatro pasos. si no hace Cambiar esto, mira, el. izquierda, Ajá. Sí. lo que vamos a aprender hoy, 3, 565, derecha, 2, 65, y de ahí 565. Unirlo. Y ya tengo esto. Pero ya hago tres pasos. Ah, no, pues sí, pero como solo vos, tú vas a dejar esto automatizado. Sí, no, no, yo no entiendo. Ajá, en Solo uno solo. depositar la información aquí, lo único es de probar si te lo reconoce como número. Lo que pasa es como, ¿qué sucede? Que después hay que, acuérdense de que los, ajá, como texto. ¿Qué pasa? Cuando lo pasa a texto, creo que se lo quita. Vaya, aquí está ya. Ah, ahí estaba. Pero. Eso. No, 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 pero es que ahí queda como una máscara, como usted me ha dicho, porque ahí No, ahí está ya en está la con la letra. función texto, no, apróbalo. Con la función Lo voy a de probar. Lo que pasa es como cuando. Pero si usted lo ve, aquí en donde dice general, ahí tendría que decir texto. Y ¿cómo? está como general. Ha ido aquí arriba, donde dice vista. Ahí Ah, no, dice pues sí. general. Ahí tiene que Vaya, decir texto. por eso, vaya, hace esto. Primero le. Vamos a ver si ocupa esto. Porque ya después cuando usted lo intenta subir y le dice tiene que ser formato de texto. Entonces cuando uno lo cambia, si uno, yo lo hago aquí, lo paso a texto, creo que me lo quita. ¿Ve? Si no, lo que tendría que hacer es tener una casilla aquí, ya con texto. Le das copiar y le das manual. Y aquí sí ya lo tiene texto y tiene el formato este. Sí, algo así me toca hacerlo, pero yo pensaba que tal vez había en una sola. O Por lo menos sea, esto porque sí al fin. te va a automatizar esto y ahí solo copiar y Sí. pegar esto. Bien, lo Sí, vemos bueno, luego. muchas gracias, Vamos muchas gracias. ahora, ok, con la función fecha, lo que han mandado, tenemos como los repasos, ¿verdad? Quizá la nueva es la función fecha, para que tengan como una alternativa, nos vamos a la función izquierda y, por ejemplo, la función largo me va a dar a mí la cantidad de caracteres que tiene una celda. Muchas veces necesitamos saber la cantidad de caracteres para poder formular ciertas situaciones. Solamente que acá el espacio que está entre el nombre y nombre también cuenta como un carácter. Voy a poner la función largo, envuelvo la celda y me está diciendo que aquí hay 27 caracteres. Analicémoslo. Tiene uno, 2, 3, 4 de Gary, más el espacio 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, más el espacio 13, 14, 15, 16, 17, 18, más el espacio 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Me está calculando que este nombre tiene 27 caracteres. Arrastro y aquí estamos hablando de 34, 30. Con la fecha, si no le va a aplicar, porque la fecha primero la tengo que pasar a texto. Y una vez teniendo el texto, sencillamente voy a hacer esto. ¿Vean? Vamos a ver acá esto, a ver si me funciona. Tendría que pasarlo a texto
como lo hice con esta formulita, miren, con esta formulita de acá. Con C13, ya lo tengo acá, y luego a esto le meto la función largo. Ya me cuenta 26 caracteres, es decir, que primero lo convierto a texto con este formato, que ya se los dejé ahí como que para que lo puedan tener anotado, y ya una vez creado en texto, le meto la función largo. Arrastro y tengo este resultado. ¿Me he explicado con esto? ¿Me he explicado? ¿Alguna pregunta? Yo tenía uno, pero no en relación a eso, donde estaba la función fecha, por. Función fecha, acá, ajá. Sí, aquí en donde me quedó el año, ahí se me. ¿Cómo aparece la función? Donde pone 2024. Ok, Solo son quiero. cuatro Ys. Ah, no, solo eso quería ver, permítanme, solo a tomar acá. Tuve la foto. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bien, luego ocupamos pues la función izquierda y derecha. Por ejemplo, si quiero capturar el primer nombre, con la función izquierda, envuelvo la función, punto y coma, y como quiero el primer nombre, ¿verdad? El primer nombre viene por cuatro caracteres, le pongo cuatro. Y solamente me está arrojando el nombre, el primer nombre de esta persona. Si acá en este nombre que se encuentra al revés, Aguilar, de Herrera, Kenny, Elizabeth, yo necesito capturar este nombre que está aquí, ¿ve? Entonces tendría que combinar, por ejemplo, voy a tratar de capturar con la función derecha estos dos nombres. Para eso cuento la cantidad de caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caracteres. Coloco derecha. 13 caracteres. Y quiero ver, no me dio, tengo que agregarle dos más, entonces era 15. Y ahora ya capturé solo el nombre de la señora aquí, ¿verdad? Aguilera de Herrera. Le digo Kenny Elizabeth, pero a mí me interesa solamente Kenny. Entonces, a esta función derecha le voy a explicar la función izquierda. Entre paréntesis va a quedar toda la función derecha y el argumento que está ahí. Y le voy a poner punto y coma y solo voy a capturar los cuatro caracteres que están acá. ¿Cómo lo hago? Lo hago de esta forma. Izquierda. Como el argumento me pide, como la celda, ¿verdad? Envuelvo la sintaxis de la celda, le doy punto y coma, le pongo cuatro y ya he logrado obtener el nombre de Kenny. Lo mismo ocurre con Aguilar Ramírez, que está al revés, que es Brian Alexis. Pero aquí configuro porque Brian necesita tres caracteres más, o sea, estamos hablando de siete. Y ya puedo capturar el primer nombre, independientemente estén escritos de manera izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Se ha logrado ver esta parte? ¿Preguntas? Bueno, de mi parte sí lo ve bien. Ok, ¿los demás cómo estamos?
Bien, y luego pues tenemos Por nombres favor, en... ¿cómo hizo para poner a partir de en la columna E, que después de 30 me parece 5 porque está la fecha larga, miércoles 14 de febrero? Sí. Utilicemos este formato, mira, de Loina, el formato que está aquí, este que está acá en la hoja función texto, es 7. Exactamente lo que aparece acá, hay que copiarlo aquí con la función texto y todo, ¿verdad? Lo único que le vas a cambiar, en vez de C8, le vas a poner C13 y luego abres la función largo y todo eso lo envuelves en paréntesis. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Que como este es un formato fecha, solo te arroja los 5 caracteres. No sé, pero del número que corresponde a esa fecha. Entonces lo convertimos primero a texto y luego le ponemos la función largo. Gracias. ¿Lo logra ver? Sí, gracias. Bien. Porque esta fecha, digamos, para Excel es este número, ¿vean? Si yo lo paso a número, para Excel, la fecha es este número, 43.336, para ese número para Excel es la fecha. Entonces, cuando yo le pongo la función largo, lo que me está diciendo es que tiene 5 caracteres. Por eso primero lo convierto en texto y luego le aplico la función largo. Y ya para terminar rapidito, le ponemos la función minus. Acá la tienen. Le coloco la celda y con esto he transformado todo el nombre en minúscula y lo arraso. Aquí lo mismo, tengo que practicar con la fecha, ponerle todo este argumento que está acá. Todo este argumento que está. Ya me lo he dejado todo en minúscula, vean. Aunque la fecha, como ustedes sabrán, por temas de reglas de ortografía, de redacción y ortografía, todo va en minúscula. ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Tema solo practicar el inglés. Ok, está bien. Practiquemos hasta aquí y mañana terminamos de complementar el resto de permutaciones o combinaciones que podemos tener con esta función. Pasen una feliz tarde. Gracias, igualmente.